repasar los mejores goles, porque vamos a decidir nosotros a cuál es el que nos gusta más, este de Marcelo Canales. Bombazo, ¿cuántos metros? Los 25, 28 metros por ahí. Tenga para que se entretenga, diría Carlos. Gracias. Una buena distancia, con potencia, sí. La característica de. Sí, de ya extrañábamos esa versión de Marcelo Canales. Jugador suplente que casi no juega, ese es uno de los problemas. Ocupaba el vida algo así. Aunque ha quedado ya al margen de la fiesta que se viene, pero me parece que necesitaba una victoria como esta, pensando en el futuro. Y los dos goles de Triverio también están en la consideración. Este es extraordinario. Qué bonito gol. No sé si pretendía eso o el centro, pero me parece. La conclusión es tremenda. Las dos cosas que yo le doy mucho valor es que de primera intención y la forma en la que supera al portero. ¿Cómo lo van? Y este también es un... A casi todo sí, acá no hay discusión de lo que pretendía, que era esto, cómo le pega la pelota. Bien, Kevin también, ¿no? Porque el Kevin pase Álvarez. Es Kevin Álvarez, que es el pase atrás. No, por lo general, que siempre es el centro. Muy bonitos y todo, pero el mejor es el de Canales. Duda. Hello. Yo agregaría el de Juan Ignacio. No, pero de estos tres. De esos tres, el de Marcelo Canales. Okay. Pero a mí me faltan esas. No, pero ese ya pasó, ya no. De los tres que tenemos. Oígame, usted critica a Juan Carlos y usted no da oportunidad. No es eso, que eso es lo que ya la producción. Yo no estoy conforme con el 11, ¿qué vamos a hacer? Así es. Por la distancia, la potencia, sí, el de Marcelo Canales. Es el más. ¿Don Alfonso? No, es ese. De los tres presentados, es ese. El de Canales. Bueno, está. En ese orden. O sea que usted también considera que faltó algún gol ahí en esa lista, don Alfonso. Sí. Ya está queriendo influir. No. Pero don Alfonso lo dejo. Don Alfonso deja la palabra. Es que los requisitos de esos tres, ya no. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero don Alfonso, si quiere, puede. Carlos, no. Ah. Usted sí. ¿Que quiere agregar algo más? No. Ok. Vamos con los errores de la... No, no vale acá. Creo que... No. Póngame el de Yar Maciel, creo yo. Oh. Tremendo, ¿no? O sea, en otro momento, Eddie, no, 8 de 10, la manda a guardar. Y estamos hablando de que es la especialidad de Eddie Hernández, sí, ¿no? El juego aéreo, el juego de... Él mismo se percata, ¿no? De la acción, dice, ¿cómo fallé esto? ¿Cómo fallé esto? Bueno, hay que estar ahí para fallarla, dijo un amigo, pero... Vamos a ver ahora a José Villafranca. Oh, frente, pero en el área chica. En el área chica, la pelota la toma con pequeño bote. Fue tan buena jornada que hasta los errores, ¿no? Compiten. Es que sí, le bota la pelota antes de golpearla. Que le pegue, creo es que no debió, técnicamente esa pelota no se deja rebotar. Tiene que llegar antes. De aire. No la puede dejar rebotar. Usted para tiene, que... No, es que ahí usted tiene porque que si ir la deja rebotar, la pelota lo y no esperar que le llegue la pelota. Lo traiciona el piso y sale como de bote pronto, se agarra para arriba. ¿Y el tiro de esquina de Jan Maciel que le pega al palo de la esquina? Un error tremendo. No, ya la producción decidió que eran solo esas dos. Pero sí puedo decirlo. Ya no. Por eso estoy acá. Por eso estoy en esta metro, por eso estoy en esta silla y usted está en la otra. Yo sí puedo, usted no. O sea que por eso, o sea que es por la posición de la silla. Claro, yo tengo la... Tengo toda la potestad aquí. Y hace lo mismo. Ok, está bien, ya lo entendí. Toda la potestad de decirlo. Ya lo entendí entonces. Ese tiro de esquina que Maciel le pega al palo, eso también fue un... Bueno, algo piense que yo coincido con usted también. Extraño. Y ayer lo marcábamos en el partido, que también eso que... Mientras usted esté de acuerdo conmigo, Carlos, lo voy a dejar hablar más, no se preocupe. No. Usted está de acuerdo conmigo. Me está condicionando. Te va bien. Te está entendiendo cómo es esto. Vamos con la figura de la fecha. Gaspar Triverio. ¿Por qué? Porque marcó dos goles. Bueno, no son muchos los que anotan doblete. ¿Y qué calidad de goles? Aquí sobresalientes los goles. No le damos el premio al mejor gol, pero sí a la figura. ¿Te parece bien? ¿Qué clase? Este para mí es el mejor de los dos. Por cómo va la pelota. Así debió haberle pegado Villafranca. Porque él no deja botar la pelota. Él alcanza el primer remate. Y ahí baña al portero. Bueno. Y Juan Vieira... Bueno, ahí está, mire, vamos a complacerlo, va a salir el gol seguramente. Qué mal como Juan Vieira. Y bueno, volvió a ser titular. Eso es bueno. Esto es exactamente. A ver, se espera mucho de Vieira. Yo creo que era el fichaje revelación para el torneo clausura. Se entusiasmó mucho la afición aurinegra y está respondiendo. Para mí, de los dos, la figura es Vieira.
porque Real España ganó a un rival bravo, Motagua lastimosamente no ganó, y avanza a la tercera posición el Real España, o sea, se mete en la pelea por el segundo lugar. Para mí la figura debía salir de este partido y es Vieira. Es la opción del gol, minuto 86. Está bien que le pega. Sí, la toma como viene. Te sale bien. Gracias a la producción, por favor, gracias. Sí, y qué bueno que lo vemos para que quede claro que el de Canales es sin duda mejor. No, sí, no. Mire, hasta bota la pelota. Mire. La hace picar. Pero esto es bueno para la afición de la España, porque se mencionaba, don Alfonso, que tenía inconvenientes, ¿no? Algunos problemas Vieira con el Palomo, que por eso no apareció en algunos partidos. Pero es necesario, porque la España, si se han quejado de que no tiene tanto jugador o que no tiene tantas opciones, bueno, Vieira es uno de los que creo no debería prescindir para lograr los objetivos. Es que en España, si usted acuciosamente ve el 11 titular de la España anda con un 13, 14 jugadores que son prácticamente los responsables. Vieira es uno de ellos, es extranjero y está obligado a dar eso que dio el partido de ayer, está obligado a repetirlo por su condición de extranjero, está obligado. Y porque tiene buenos los cambios de la España, son cipotes, son sub 20. Entonces usted ve que la artillería de la España la tiene. Ayer no hubo Roca por acumulación de amarillas, pero aparte de Roca, ¿a quién más tienen? Myron Flores, que últimamente el número 4, que casi no ha estado jugando, pero es reducido el plantel de la España. Entonces hace acopio a los sub-20, esos son los que están ingresando. Entonces cuando un jugador titular como Vieira no está, hay preocupación. Muy bien, vamos